Enrique Lucero Vázquez, director municipal de atención al migrante. ¿Cuál ha sido la actividad desde que iniciaron con la instalación de este módulo? Pues mira, hemos estado atendiendo casi por día entre 38 personas, han sido los registros. Pues repito, aquí es una zona donde diariamente llegan solicitantes de asilo pues de todas partes, ¿no? Un migrante que tiene que salir de su lugar de origen, lo primero que hace es ir a la garita, ¿no? Independientemente qué política migratoria exista, si existe el título 42 o no, ellos se aproximan y por eso colocamos ya este sitio. Ha servido para dar la información, canalización de albergues y detectar casos de emergencia, ¿no? Que puedan entrar a Estados Unidos sin la necesidad de la aplicación, ¿no? Ya mandamos dos y fuimos rechazados, lamentablemente, ¿no? Entonces, nos contestaron que tienen que seguir esperando el CBP, o sea, oficialmente nos contestaron por un correo oficial y eran casos de Afganistán, los dos con alguna discapacidad, y nos contestaron de manera negativa. Bueno, no nos dijeron no, sino simplemente ellos pueden seguir aplicando al CBP One. Entonces no hemos tenido éxito hasta el momento con los que creemos nosotros que pueden haber tenido una excepción, ¿no? Y son de Afganistán, ¿no? Y vienen, aparte, ahí hubo una intervención de Estados Unidos, pero bueno, han entrado hasta abril, creo que es el último mes, más de 25 mil rusos como turista, ¿no? No quiere decir que todos esos sean solicitantes de asilo, pero sí una gran mayoría. Y de esta comunidad, de esta región de Kazajistán, Tajikistán, aproximadamente también unos 3.000 o 2.000 en lo que va del año han ingresado a México como turistas. Y pues posiblemente sean los que se estén aproximando a la garita, ¿no? Estos son los datos de la Unidad Política Migratoria. El campamento que hicieron la semana pasada reveló que tanto sabíamos, ¿no? Porque empezamos. Reveló las nacionalidades, ¿no? Que están ahorita en Tijuana, las que más dominan, ¿no? O las más nuevas, porque también cuando estaban entre muros había muy similar las nacionalidades que estaban en la garita. Sí, es una, o sea, la ruta de Rusia que trazaron los rusos ya estaba establecida desde julio del 2021 y se han venido sumando más naciones de esa región, ¿no? Lo que hemos visto, que pues así es la migración, así va jalando más y más migrantes, por eso también ha crecido esta migración de esta región. Una vez que tienen éxito entrar, pues comunican a familiares de allá y así es como se va haciendo estas grandes oleadas, ¿no? De migrantes, ¿no? Esto yo creo que va a seguir creciendo. Pues bueno, no creo que cambien las cosas en ese país pronto, entonces va a ser ya muy común ver estas migraciones, ¿no?